muchas gracias, doctor Otto Guillén, por todo el tiempo que usted ha compartido con nosotros a lo largo de toda nuestra carrera. Muchas gracias por todo su tiempo. Estoy muy contenta y muy orgullosa de lo que han conseguido el día de hoy. Sé que muchos de ustedes van a lograr muchísimas cosas más. Por lo menos de lo que he podido conversar con ustedes, conozco alguito de sus sueños y sus metas. Y estoy más que segura que las van a conseguir. Y espero que no se olviden de su casa, la universidad, el hospital. Son bienvenidos cuando ustedes lo deseen y ahí estaremos para poder conversar con ustedes. Felicitaciones. Hoy quiero expresarle nuevamente las gracias, queridos ahijados, por esta honrosa mención que me han hecho. Que todos sus sueños se hagan realidad y que el espíritu de ser herediano quede en alto como siempre lo ha hecho. Muchas gracias. Y ahora que sales de estas aulas, en un peldaño más del camino, ahora que ya no eres el adolescente que conocí, sino un instruido adulto en busca de ejercer su profesión, ojalá que tu corazón nunca se endurezca y tu temperamento nunca se canse. Pues existe en el pecho humano profundamente implantada una pasión por cazar algo. Y hay sabiduría de la cabeza, y hay sabiduría del corazón, y un corazón amoroso es la sabiduría más verdadera. Gracias. Cuando lleguen a su casa y ya estén para acostarse, se van a descubrir el hombro. Van a tener un sello que dice Espíritu Sui Vulnus Spirat, un sello indeleble, porque ustedes son heredianos a morir y eso es lo que quiere nuestra universidad. Gracias. No se queden en lo que están. Siempre el espíritu de superación y de excelencia los debe motivar para proyectarse al futuro que será de ustedes. Muchas gracias.